Japón, me llamó el chico que me llevó a Monterrey. A esa pregunta. Pero fíjate que yo, cuando él me llama, lo recordé después, porque yo, aquello se me olvidó, pero sí que recordé cuando él ya me dice, no, bueno, él me llama. Un chico, un día me llama un chico, no, yo no sabía si era chico, hombre o lo que era. Hombre era, pero no sé si era joven, alto, bajo o lo que fuera. Entonces, yo sé que me llama una gente y me dice, ¿a usted le interesa ir a México a trabajar? Y yo, me interesará, pero en este momento ya tengo un contrato con un equipo de Japón y no lo puedo deshacer y tal. Ah, vale, bueno, pues estamos en contacto, vale, pues muy bien, punto. Eso más o menos fue la conversación, pero a mí eso se me olvidó. Entonces, cuando vuelvo de Japón, recibo una llamada del mismo y me dice, ah, don Benito, esto y tal. Digo, sí, sí, pero ¿usted no se acuerda que yo le llamé? Pues mira, no me gusta mentir, pero la verdad es que lo he olvidado, no sé, pero bueno, ¿qué importa tal? Bueno, ¿usted quiere? Sí, me busqué un poquito en internet allí, que era cuando ya nos enseñaron en Japón a utilizar internet, y bueno, Monterrey y tal, el estadio, pues sí, ¿por qué no? Si ellos quieren, ya pues en una hora le llaman, ya pues vale, ya está. Y ahora ya, lo otro es lo que sale. Lo otro es historia. Justo eso, no, Ima. Lo que sale es una conversación telefónica con Fernando Arredondo. Se presenta allí, soy Fernando Arredondo, directivo, tal, flipa. Y bueno, pues es que aquí estamos a ver porque hemos contactado con su representante y tal. Digo, miren, un matiz pequeño. No es mi representante, es un representante que nos pone en comunicación por si queremos y tal. Porque yo no tengo representante ni lo tendré nunca, fijo. Porque yo voy por libre, yo quiero estar siempre tal. Y luego me contaron que ellos estaban reunidos todos ellos, pero todos ellos eran. Pues Gilberto, estaba Fernando Arredondo, estaba Don Roberto, don Ricardo, ¿quién era el que llevaba la secretaría? Bueno, vale, estaban todos ahí reunidos con un teléfono de esos que lo oyen todos. Y entonces Gilberto apretó, don Benito, Gilberto Lozano, el licenciado Gilberto Lozano, en el cargo de esto, tal, oiga, por favor, le enviamos los billetes y véngase mañana por aquí, tal. No, mañana no puedo ir. ¿Por qué? Pues porque tengo en Denia precisamente una conferencia con 300 entrenadores y tal. No, por favor. Digo, pues déjeme que averigüe a ver si la puedo anular y ya vemos. Y nada, dicho y hecho. Al día siguiente no, pero al otro sí. Wow. Y cuando yo llego al aeropuerto, pues claro, yo pendiente de ver dónde estaba Miguel, el hombre que me llevaba allí. Y nada, yo salgo ya del avión, paso de eso, y yo voy a la sala aquella, miro para allá, y allá un poquito a la izquierda veo a un tipazo guapísimo, de esos que sale de las telenovelas, impresionante, y lo veo que viene cara a mí. Digo, hostia, ¿qué te pasa aquí? Don Benito, soy Miguel Hospitaba. Digo, nene, no me digas que eres Miguel Hospitaba. Sí. Digo, pues si parece mi hijo, me cachizo, no pasa nada. Como eres tan joven, entonces me contó su historia y estaba ahí bien. Punto. De hecho, ahí hubo una negociación, lógico, Fernando Arredondo era experto, todo tal. Y cuando hablamos de la situación económica y todo eso, yo le dije, bueno, la comisión de este chico la tienen que pagar ustedes. Si no la pagan ustedes, yo no la voy a pagar. Porque el que nos ha puesto en contacto ha sido él, primero a ustedes y luego a él me ha llamado, yo he dicho que yo no tengo representante y tal, pero si ustedes no le pagan, yo no firmo contrato. Y eso pues les hizo ver más todavía lo que era en el sentido común, ¿no? Claro. Y nada, y eso fue, y ahí empezamos a trabajar y ya está. ¿Cómo fue? Si me permite, Rola, nada más para. ¿Cómo fue, ¿cómo fue esa llegada a Monterrey? Llegó a México, llega a la ciudad de Monterrey.
se encuentra con un equipo que tenía aproximadamente 5 años de ni siquiera clasificar a la liguilla, que en el sistema de competencias de México, y cómo empieza a estructurar a este club que los que vivimos aquí en la ciudad de Monterrey, pues podemos decir que, entre paréntesis, aunque no ganó un título como tal, como después sí lo hizo, yo creo que es de los Monterrey, del Club de Fútbol Monterrey, de las versiones que más extraña a la gente y luego la que más quiere la gente. ¿Cómo empezó ese armado? Después de reunirme con ellos, o sea, cuando yo bajo, ese día lo utilizamos porque Gilberto era muy inteligente y como Fernando y compañía eran también muy, muy plásticos, ellos quisieron que yo viera el sábado. Yo llegué viernes y viernes por la noche estaba hospedado en un hotel allí de Monterrey y solicité que me llevaran 6 o 7 vídeos en DVD para ver al equipo durante toda la noche. Pero yo sabía que no iba a dormir. Entonces, al día siguiente, Gilberto vino a recogerme, nos fuimos con el coche a ver el cerrito. El cerrito, ¿eh? Sí, a ver el estadio, claro. A ver la oficina del club, en fin, y a charlar y a comer y todo eso. Y entonces ya, pues, fuimos introduciendo un poco y de allí fuimos con Ricardo. Nos fuimos al estadio a ver el partido, comimos juntos, Ricardo Garza, nos fuimos a comer y de allí nos fuimos al estadio, que jugaban contra el León, ¿puede ser? Sí. Ajá. Uno que luchaba con ellos, contra ellos por el descenso. Por el descenso. ¿Es posible que estuviera Capa, el entrenador? No recuerdo bien. Bueno, total, sí. Nada, estuve viendo el equipo, nada nuevo a lo que ya había visto por la noche, pero yo por la noche, al mismo tiempo, que es como he hecho toda mi vida, al mismo tiempo, el jugador del equipo contrario que me molesta, ese luego lo quiero para mi equipo y lo persigo, lo analizo, lo busco, voy a ver el entrenamiento sin que me vea, etc. Entonces yo ese día, o sea, esa noche, aproveché para ver estos futbolistas primero. A Pirata Castro y a Quilón, eso me encantaban. Había otro allí también dentro del Guadalajara, pero no me lo dejaron. Y no sé quién más. Pero bueno, vi bastantes futbolistas que me interesaban para si había alguna posibilidad y tal. Pero lógicamente primero había que ver toda la plantilla y analizarla. Sí. Y nada, lo bueno de aquello es que todos ellos, Ricardo, Gilberto, todos ellos, Fernando, todos ellos me dijeron, tú eres el responsable. Analiza, busca, tal, piensa y tal. Aquí tenemos un presupuesto, que es el que cumpliremos, porque el club, en fin, me lo explicaron todo. Y sí, todos en principio hablaban un poquito de Mohamed, que era la figura, que tal, que igual, pues fenomenal. Cuanto más bueno, cuanto más dulce, mejor. Y nada, yo acabé allí aquel sábado, y no sé si fue esa misma noche o el domingo por la mañana, y ya me volví. Nada seguro, nada fijo, ellos bien, tomaron nota de todo, tal, sin ningún compromiso, y me marché. Y tenían 2 o 3 entrenadores por allí, uno que ya había estado, en fin, varios. Y yo pues lo comprendía, pero bueno, yo fui a hacer lo que tenía que hacer como profesional. Y nada, la semana o por ahí, o 4 días, me llamaron que estaban de acuerdo, que la condición económica y tal, que estaba de acuerdo, que todo eso. Me fui allí, me puse a trabajar. Y lo primero que hice fue, pues, entrar al CEDICO con toda la gente, entrenar, verles, hacer partidos, entre nosotros, en los entrenamientos. Y claro, y ahí descubro que hay muchos jugadores. Había como 30 y tantos futbolistas, de los cuales los jóvenes, como siempre, tiraban bien y algunos que no eran necesarios. Exacto. Entonces yo se lo comuniqué a ellos desde el primer momento. Digo, esto es lo que hay. Y de Mohamed, nada, hablaba con él que si es el fenómeno del equipo, pues a demostrarlo y a apoyarlo y a darle todos los pases necesarios, a protegerle, a pues,
lo que he hecho con todos ellos, con Riquelme, con gente así, con todos ellos, lo mismo. Y ellos, pues bien. Lo que pasa es que es cierto que él venía muy... con una costumbre de lo de los... del toro Nesa era, ¿no? Que el toro Nesa, sí, toro Nesa. Y se pintaba el pelo y todo eso y tal. Pero hay que tener presente que los argentinos, cuando venden a alguien a Italia o donde sea, va ese futbolista y obligan a llevarse a otro. Uh-huh. Y el futbolista que se llevaban era Mohamed. Y el otro era Batistuta. O sea que era muy buen futbolista. Muy, muy buen futbolista. Era un Maradona, salvando poquitas distancias. Es un Maradona para ir por la izquierda y arrancar hacia la derecha, era muy bueno. Pero es cierto que estaba en una época muy joven, o sea, no joven de edad futbolística, sino de persona. Ah, sí. Con mucho nivel, con mucho tal, y claro, intentamos por todos los medios hacerle ver su importancia, y que la importancia verdadera es que sus compañeros estuvieran orgullosos de él para hacer que el equipo ganase, la directiva también. Y al principio fue francamente bien. Profe, quiero yo preguntarle, ¿en qué tuvo que trabajar para levantar el equipo después de que en varios años o temporadas atrás estuvo peleando el descenso? ¿En qué trabajó con la plantilla para poder crecer a este Monterrey? Bueno, esos 6 meses primeros fueron fastidiosos, ¿eh? Ahí hubo dudas de mi trabajo, porque yo les solicité que dejaran marchar a varios futbolistas, con lo cual, primero, no perdíamos tiempo, segundo, no ganábamos malas caras, etcétera, 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 y ganábamos dinero para poder luego contratar a gente para el siguiente torneo y tal. Y ahí estuvimos peleando duro, ¿no? No era fácil, ¿eh? Esa primera etapa fue difícil, pero la logramos, y a partir de ahí ya pues ajustamos un poco el equipo y ya fuimos jugando bien, creando juego y bueno, viendo a los chicos jóvenes, y ya empezamos a irlos incluyendo, ¿no? Desde Toño, desde Pan, en fin, todos ellos fuimos ahí dándoles caña, fuimos a Saltillo. Yo contacté con mis amigos de Costa Rica, me ofrecieron muy bien a Saborido. Uh-huh. Saborido jugó en el Saltillo y luego fue uno de los máximos goleadores de la MLS durante muchos años. Era un buen futbolista. Y un compañero amigo mío me llamó, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Pues esto, aquello y tal. Y dice, oye, ¿cómo vas de jugadores izquierdos? Tengo un lateral muy bueno, Chambrán. Mm. Sí, digo, sí, sí. Guillermo, ¿no? Pero sí, Guillermo Chambrán. Pero no andan muy de zurdos, no andamos. No, muy de derechas, no políticas. y digo, y ya sabes mi opinión. Un equipo que no tenga 4 zurdos está fastidioso y tal. Dice, pues tengo uno que te puede impresionar, porque me lo han traído aquí al Castellón. Él estaba el gerente del Castellón. Me lo han traído aquí al Castellón y que ha estado a prueba en el Barcelona. Es un chaval joven, el venezolano. Y yo, pues nada, enséñamelo. Me envió un vídeo, lo vi, dije, este para mí. Y era Arango. Arango, claro. Sí, bueno. Y nada, y lo contratamos. Histórico. Sí, muy majo. Luego vino a España también, muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces fue ese momento que ya vienen... bueno, ahí teníamos dentro unos futbolistas impresionantes. El Cabrito Arellano era un fenómeno. Es un futbolista fuera de lo común. Sí. Es un futbolista impresionante. Con carácter, con calidad, con preparación física, con simpatía. A veces estaba tristón y eso, pero era un futbolista. Y era impresionante. Muy, muy bueno. Bueno, yo creo, profesor, que cuando la afición, no solamente la de la hinchada del Club de Fútbol Monterrey, sino cualquier aficionado al club al fútbol en México, cuando recordamos la época de Benito Floro, inmediatamente el primer jugador que recordamos es a Antonio de Nigris.
¿Cómo fue ese descubrimiento, digámoslo, por así decirlo? Sí, tengo entendido que él estaba en básicas cuando usted llegó. ¿Cómo lo descubrió y cómo se animó a darle la oportunidad? Y pues bueno, ya después la historia se contó sola, ¿no? Pero ¿cómo sucedió esa magia de encontrarlo y decir, apuesto por él? Yo siempre hago, entre semanas siempre hago un partido de más o menos el mismo tiempo, en vez de 45 minutos, pues a lo mejor 35, entre el equipo que va a jugar, porque no quiero jugar a esconder quién va, ¿no? ellos ya saben quién va y quién no va, de inicio. Claro, si yo quiero que ataquen de una manera frente a un rival X, no voy a esperar al partido a practicarlo, lo tendré que practicar antes. Claro. Y entonces yo hacía eso. Pero claro, lógicamente, para eso necesitamos chicos del segundo equipo para crear ahí, ¿no? Y de repente, pues aparece un día un chico, melena, tal, así, andando un poquito. Y empezamos a jugar y hay unos balones que van por arriba. Teníamos un central, ¿cómo se llamaba? Buen chico, pero tenía bastante carácter y era alto. Y se picó con De Nigris. Pero De Nigris no se picó con él. O sea, se cayó, le dio dos tarascadas buenas. Sí. Pero Toño aguantó ahí. Aguantó. Sin protestarle ni nada y tal. Y al poquito le envían un balón aéreo. Se levanta, la toca para atrás. Llegó a este futbolista nuestro. Y nada, lo tenía clarísimo. Yo hay cosas que tengo en el fútbol bastante claro, y es las especialidades. Es decir, un portero es un portero, no es un central. Puede salir a hacer una jugada de central, pero es portero. Sí. Un central es un central. Y puede ser en un momento determinado un mediocampista central. Pero un central es un central, no un lateral derecho, ni un extremo de izquierda, ni nada. Un mediocentro es un distribuidor de juego. No puede ser un media punta que esté a ver si allí, no. Las especialidades son las especialidades. Luego está el extremo, que sin extremos y sin laterales y extremos no se puede jugar bien el fútbol. O sea, eso está clarísimo. Por eso hay muchas formaciones que son muy desequilibradas. 4-2-3-1. Quien la inventó o quien la propaga no se entera de la película ni sabe dónde está. Eso está más claro que el agua. Entonces, claro, yo fui viendo quiénes eran los especialistas con más nivel. Entonces tuvimos suerte. De hecho, también me fui a Brasil por una relación del abuelo Cruz con un representante que había jugado por allí. No, no estoy seguro de aquello, pero que tenía chicos que los controlaba desde el centro de Brasil, que es donde están los más. Y nos trajimos a Sandrinho. Un interior muy bueno, vino, que luego acabó jugando en Europa, muy bien, que luego vino aquí, lo saludé en Valencia, estuvimos juntos, muy bueno, muy agradable. Yeah. Qué cosas de la vida. Cuando fui a Marruecos, sí, fíjate, cuando fui a Marruecos, al Guida de Casablanca, al poquito de estar allí, uno de los centrales me dice, bueno, hablaba en francés, pero la traducción, mister, recuerdos de Sandrinho. ¿Qué? ¿Eh? Sandrinho, su jugador, el que tuve. ¿Y tú de qué lo conoces? Estuvieron juntos en Turquía, creo, en Turquía o en Bulgaria, por ahí, en unos sitios y tal. Wow. Y tengo muy buena relación con él. Digo, pues hace poco que lo saludé en España. Y no me lo dijo. Está muy bien. Dice, pues volverá. Bien, hicimos a Sandrinho, que era un futbolista, al Pirata Castro, sí. a Pilón. Y a Pilón Chávez. Tilón Chávez. Sí. Y luego tuvimos algo muy importante, muy importante. Había unos futbolistas como Gastón, como Carvajal, como Roberto, que tenían una calidad muy buena como futbolistas y muchísimo mejor como personas. Y esos, cuando la crisis que tuvimos con lo de... Con sí. La figura, con nuestra figura. Sí. Ahí tuvo un traspiés él porque hubo una especie de... Y Gastón dijo, no, aquí estamos todos con el profe. Aquí estamos todos con el profe.
Y eso fue muy importante. Muy importante porque, primero, ellos dieron todo lo que tenían y recogieron muy bien a los que vinieron de fuera. Uh-huh. Y comprendieron muy bien. Por ejemplo, un día Cabrito Arellano era un futbolista impresionante. Y además es que, aunque estuviera roto, quería jugar. Pero hubo un partido que estaba un poquito mal en el sentido físico de un tirón o de algo, de no sé qué. Tal. Y ya se le notaba, faltaban 10, 15 minutos. ¿No? Y lo cambié. Era la primera vez que lo cambiaba. Y cuando entramos al vestuario, ellos sabían que teníamos que hacer la recuperación. Es decir, no era ducharse y irse a casa. Teníamos que salir a la cancha, uh-huh. Recuperar los músculos, estirar. Tal. Y él cogió y se marchó. Sin más. Claro, ¿qué haces ahí ante todo eso? Claro. Los futbolistas no son tontos, se dan cuenta de eso. Se quedan así un poquito y le digo, que sepan ya desde ahora mismo lo que voy a hacer. No le voy a sancionar. No me voy a enfadar con él. Él es un pundonor completo. Y él lo que quiere es jugar. Y estando lesionado y no lo ha comprendido. Así que no esperéis, ni me busquéis luego en otra diciendo, Cabrito sí y a mí no. No, estos especiales estuvieron todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Y nada, volvió con una ilusión grande porque es muy bueno, es un fenómeno. Sí. Fenómeno. Impresionante. O sea, yo no logro entender por qué ese chico no fue más internacional con México. Que varía para todo, lateral, medio centro, canalizado, lo que fuere. Y con una condición física tremenda. Sí, claro. Y luego sí. Un carácter muy, muy positivo. ¿No? Y claro, yo a los porteros les hago trabajar a mi manera, no a la manera clásica, que es muy ruinosa, porque no paran de saltar. Y un portero es un cazador de balones. Sí. Y no hay ningún cazador que a un pato le tire saltando. Claro, exacto. Los cazadores tienen que estar quietos. Y esperar. Y en los penaltis lo mismo. Yo le tiraba penaltis y le pedía lo mismo siempre. No, te tires donde va, donde no va. No, te tires donde no va. O sea, si va a la derecha, no te tires a la izquierda. Uh-huh. Prefiero que te quedes quieto. Y claro, yo les tiraba los penaltis. Les iba mirando la cara y cuando ya estoy a punto de tocarla, ellos ya te marcan dónde se va a tirar. Y yo, pues, al contrario. Pero sí, con todos los entrenadores, con todos los porteros que he tenido, ¿eh? Y al final, por narices, les he hecho triunfar como paradores de penalti. Porque es muy sencillo. Si el portero se fija en el pie de apoyo, ya sabe dónde va la pelota. Ahora, si le pega un zambombazo, va por la escuadra, por raso, es imposible. Claro. Tienes que parar el penalti, que es parable. Y es aquel que el futbolista gira el pie para tocártelo a un lado, o uh-huh. para pegarle de frente a ti y tal. Y claro. al final fue creciendo bastante. Y eso que Ricardo era un porterazo. Sí, Ricardo Martínez. Sí, pero bueno, ahí fue todo un poco y la verdad es que bien. Y luego la afición impresionante. La afición es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Me acuerdo una etapa de partidos que jugábamos de maravilla, pero perdíamos. O no ganábamos, empatábamos. Y eso que sabes, dice, madre mía, me escondo. No salgo a comer al restaurante, me escondo y tal. Yo salía y en cuanto me reconocía, ¿qué? Benito, no se nos achique. Sigan jugando. Sí. Mejor así, que los Tigres, que no ganan jugando de ruina. Ahí toquen la pelota, toquen tal, que está muy bien. Ya, muy bonito. Aquello fue, vamos, yo se lo comentaba a los futbolistas y digo, tío, a esta afición no se le puede ir con mentiras, hay que jugar a fútbol sí. y darlo todo. Sí, bien. Sí. Sacar resultados, y fue, profe. Y fue muy bonito, muy bonito. Héctor se ha ido, ¿eh? No. Estás ahí. Aquí está, profe. Profe, le quería Dime, preguntar, profe. Después de tanto tiempo, de que, cuando llegó al Monterrey y pues claro, el Monterrey estaba... llamémoslo en una crisis futbolística, después de eso llega usted y logra que el Monterrey suba, llegue a una liguilla. ¿Cómo se sintió usted como entrenador?
los jugadores, qué ambiente, me imagino que tornó totalmente diferente. La verdad es que queríamos ganarla. Queríamos ganar la liguilla. Y toda la alegría que teníamos por haber llegado hasta ahí, pues se nos fue cuando no pudimos ganarla. Pero bueno, a partir de ahí, como siempre he dicho, nosotros pusimos una piedra y ellos hicieron un castillo o un palacio. Creo yo que el Monterrey fue uno de los equipos, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, que usted les daba sus enseñanzas de técnica, todo, y se iba usted y ya no continuaban algunos jugadores con eso. Creo que el Monterrey fue usted un parteaguas, porque de ahí llega el 2002 y el Monterrey es campeón. Sí, porque hacen buena contratación del técnico, hacen buenas contrataciones de jugadores y crean un equipo francamente bueno. Y además, ahí ya sí creo que se incorpora Aldo ya ahí también, ¿no? Me da la impresión de que Aldo ya estaba por ahí también, ¿no? Sí. El hermano de Toño y compañía, ¿no? Hicieron buena... ¿No? ¿Todavía? Sí, no, fue cuando llegó Guillermo Franco, Peter Vitti. Fuera de 2011, vale. Sí. Sí, que fue cuando nos vimos allí en Japón. Pues nada, con Pasarelli hicieron un buen equipo, competitivo, hicieron lo más importante, que es clasificar y progresar. Lo triste hubiera sido que hubiesen ido menos. Eso hubiera sido lo triste, porque entonces ya se hubiera perdido un poco todo lo que se hizo. Pero había una base muy sólida, había una base muy, muy... De muy hecho, fuerte. La mitad, más de la mitad, yo creo, de ese equipo fue el que venía de estas dos buenos años, excelentes años, si mal no recuerdo, profe, fueron dos años aquí en México, un año y medio. Ah, más o menos. Exactamente, y que ya después con los refuerzos, Guillermo Franco, Walter Erviti, Pablo Rochen, esta camada de argentinos que llegó, fue cuando se logró el campeonato, ¿no? Pero como le decía, yo creo que hay unos excelentes recuerdos de ese equipo de Benito Floro. Profe, ¿recuerda usted contra quién perdieron en esa primera liguilla o en esa clasificación? Digo, me pareció bastante interesante que mencionó que estábamos muy contentos, el equipo estaba, pero después la caída, el bajón anímico, sí. al perderlo, si no lo en cuartos. Ahí tuvimos un fallo, un fallo, se nos escapó y fue que el día de la recuperación, o sea, nosotros tenemos un plan de trabajo, claro. Trabajamos al inicio suave, vamos subiendo, miércoles es ya, martes por la tarde ya empieza a ser un poquito fuerte, miércoles ya es muy fuerte, jueves hay partido, que también tiene su intensidad, pero mucho menos que la de un partido normal. Y luego ya el viernes es recuperación y no sé por qué ese día ocurrió el preparador físico Porto, creo que era, no estaba. No recuerdo bien quién fue, pero bueno, sé que, no, sin maldad en absoluto, sé que yo estaba dedicado a los porteros y les pedí, además recuerdo la imagen del tirón, encabezando la... Y en vez de hacer 10-15 minutos de recuperación, hicieron un trabajo muy largo de intensidad. 10 minutos, pero muy intenso. Con lo cual perjudicamos todo el plan físico de esa semana. Y creo que fuimos a... ¿Cuál es el equipo ese que tiene una... que fue pionero en tener... las academias que... ¿Pachuca será? Exacto. Nos tocó ir a jugar a Pachuca. Sí. Y allí jugaba este chico que os digo... Era Cesario Victorino, profe, ¿no? Cesario Victorino. Defensa. Él era. Mi amigo Victorino. Él era, Victorino. Estuvo aquí en mi casa. Entonces, fuimos allí... Y el ritmo físico fue por la tarde-noche o algo así. La tarde-noche, el ritmo físico no lo pudimos aguantar. Y nos metieron allí dos o tres goles, no recuerdo bien. Y luego ya en casa fue muy difícil remontar. Sí. Pero aquel fallo. Pues me lo tengo que asumir a ti porque
o no lo supe explicar, o quien lo hizo no lo supo entender. Pero que era simplemente, además, es que era, lo hacíamos siempre. Era una relajación de 10, 12 minutos, todos poniendo todo, te sabes, charlando y tal. Y ese día, cuando yo dejo entrenar a los porteros, me estoy dando cuenta que están corriendo como si fuera un intervalo. Y sí, aquello afectó un poquito, afectó un poquito. Sí, pesó. Porque además el Pachuca era un buen equipo. El primer partido fue Cruz Azul y Pachuca. Y Pachuca tenía un veterano que pegaba unos tortazos del medio campo tremendos. Golpe franco en medio campo y tiraba a portería. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Muy majo. ¿Quién habrá sido? No sé, pues digo, también. Aún estabais tomando teta de la mami. Digo, fue en la misma época en la que posteriormente Pachuca le ganó los dos campeonatos a Tigres, un par de añitos después también. Entonces, también fue esa época, y esa camada del Pachuca también fue muy buena. Un equipo fuerte. Sí, estaba muy bien. Pero bueno, esa es la historia. Y ahí es lo que se hizo, y a partir de ahí, el estadio impresionante, la ciudad deportiva, todo eso. Profe, ¿algún equipo que le hubiese gustado dirigir, aparte del Monterrey, en lo que es México, que también le llamara la atención ahí o algo? Buena pregunta has hecho. Hay dos equipos que tienen buena esta social. Pero sin compromiso, profe, sin compromiso. No, sin compromiso. Hombre, Guadalajara, pues tiene, el equipo es muy bueno. Es claro. Evidente. Sí. ¿Cuál es el otro que tiene? América. No. El América es el equipo clásico de ir allí, la grande, de todo. Es el Real Madrid, es el. Uh-huh. Eso siempre es. Pues eso. Sí. ¿Qué equipo estaba la Volpe? Atlante. Exacto. Mira, interesante. Y ahorita el Atlante tenía, está en segunda división. Porque según me explicó el presidente y eso, tenían esta de estructura de jóvenes buena, tal, y que necesitaban algo así, eso y tal. Y la verdad es que aquella temporada con compitieron contra nosotros jodidos, luchaban mucho y allí hice un partidazo de Nigris, madre de Dios divino. Empezamos a jugar y una ruina, enseguida nos meten allí, no sé qué, y yo les meto un puro de escándalo y sale Toño de Nigris, le metió tres goles en cancha. Tres goles. Y el día del debut de Nigris contra la selección de Brasil, que fue en aquel campo también, Sí. Aquello fue impresionante. Ese central que tenía el Brasil lo quería yo para el Real Madrid, se lo aconsejé a Butragueño, porque era muy bueno. Y se lo comió Toño de Nigris. Certero. Toño de Nigris era famoso, parte de sus muchas bondades y ventajas, era que sus debuts al equipo que iba, en el debut metía goles y golazos. También sé que tuvo historia con usted en el Villarreal, y si mal no recuerdo, también en su debut, gol. Salió en un partido muy complicado y que necesitábamos ganar. Sí. Salió, le hacen un saque de banda por alto, se levanta sin mirar a la portería de espaldas, está así, y la enchufó por el otro lado. Fíjate que técnicamente con los pies no era muy bueno. No era malo, pero no era muy bueno. Uh-huh. Pero tenía dos cosas muy importantes. Una, el salto de cabeza, que lo hacía perfecto. Sí. Y dos, la posición y el perfilarse bien. Era muy inteligente. Profe, la extrañeza fue cuando me dijeron que había sido campeón de juveniles o no sé qué del tenis de México. ¿Era tenista? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Profe, antes de concluir el tema de Rayados, yo quería preguntarle cómo se dio su despedida del Monterrey, su salida del equipo, cómo se dio en aquella Bien, ocasión. bien, no, ya cambiaron de presidente. Gilberto se fue al gobierno del país. Ya entró Ricardo 6 meses antes y luego ya entraba Ornelas. Creo que Sí. era así más o menos, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, por un lado se juntó que yo ya tenía unos hijos que ya estaban dentro de la juventud, ya habían dejado de ser pequeños y necesitaban la presencia del padre al lado. Claro. Y de hecho, José Antonio, con muy buen criterio, bueno, con muy buen criterio, no, con muy buena intención, me propuso que viniéramos todos a vivir a Monterrey Sí, acá la familia. y que todos mis hijos fueran a la universidad, ¿no? Pero era mucho trastorno, los padres míos, los padres de Mari, era una situación que ya, y yo pues lógicamente no iba a quedarme allí para 6 meses, cuando yo sé que ya Ornella estaba preparando o sea, me solicitó, me preguntó que cómo lo veía y tal, y yo dije, mira, yo creo que tú tienes que hacer tu trabajo como presidente, porque no es una cosa que tengas que hacerla para 6 meses, como a mí me ha venido aquí a pasar y tal. Yo te lo agradezco, pero no creo que sea la persona idónea ahora mismo para que tú comiences tu labor como presidente y esto. Y nada, muy bien, una persona extraordinaria, su familia igual, los queremos mucho. Y la verdad es que lo demostraron, lo hicieron bien. A ver, cuando se hace una limpieza y se deja una cosa bien, lo más Sí. idóneo en ese momento es aprovechar eso para influir, buenos futbolistas, entrenador competitivo, no ya creativo, sino incompetitivo, para que el equipo gane y haga lo que se hizo, de una piedra hacer un palacio. Exacto. Después de México, regresamos a Villarreal. Me gustaría que Sí. nos explicara un poquito rápidamente qué pasó ahí. Pero después vuelve a tomar sus maletas y nos vamos a Marruecos, nos vamos a Costa Rica, nos vamos a Canadá. A ver, Villarreal, yo ya fui entrenador del Villarreal Es hacía correcto. años, ¿sabes? Sí. Cuando yo vuelvo de allí, el Villarreal está en primera división. Pero antes de venirme a México, mucho antes, justo cuando volví de Japón, tuve una reunión con el presidente y con el director técnico, que es muy amigo mío desde hace muchos años. Desde hacía muchos años y lo seguirá toda la vida. Entonces él me propuso hacerme cargo del equipo. Faltaban 3 jornadas, 4 jornadas, que habían destituido al entrenador. Y me propuso eso y le dije, no, ahora mismo con 3 jornadas yo no te puedo hacer nada. El equipo tal, entonces nada. Pero cuando ya volví, entonces ellos ya quisieron contratarme más ya con su vida. Pero claro, yo sabía, lo que sé, mi amigo le gusta llevar a sus futbolistas. Sí. Y yo, pues no me gusta eso, me gusta compartirlo. Es decir, oye, pues está de acuerdo las 2 partes y tal. Total, que no llegamos a un acuerdo y punto. Pero cuando vuelvo de Gijón, o sea, de Monterrey, perdón, cuando vuelvo de Monterrey, me fui a Albacete, a la feria de Albacete, que es donde tengo la familia, mi hija, y justo a punto de entrar en la Plaza de Toros, recibo una llamada de mi amigo. Oye, ¿dónde andas, Beni? Estoy aquí a punto de entrar a ver toreros, tal. No, no, no. Pero no puedes cambiar. No ves, estoy entrando por dentro. Pero ¿qué te pasa? Dímelo, hombre, no tardes. ¿Quieres entrenar al Villarreal? Yo no sé, me lo pensaré. Si me lo pides de rodillas, me lo pensaré. Yo, ah, déjate de tonterías. Déjate de tonterías y tal. Digo, José, yo sí, tengo que ir, voy, pero yo no voy a ir así. Yo tengo que hablar con el presidente, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar las cosas, porque ya sabes que hace 2 o 3 años, antes de irme a Monterrey, pasó esto y ni me contestaste.
Che, Benny, perdóname, es que... Bueno, si yo te perdono, no te preocupes, pero... Pues oye, coge un coche y vete para acá rápido. Estábamos a 200 kilómetros. Cogí un coche. Tan fácil. Cogí un coche y fui allí. Y nada, y allí estaba el presidente, que ya nos conocimos aquella noche, estaba su hijo, estaba mi amigo, José Manuel Llanes. Bueno, esto es lo que hay, mister. Yo tal, tal, esto, tal, bien, tal. Y yo una pregunta solo te tengo que hacer, me dice el presidente. Dice. Aquí hay que ir a la realidad. Nosotros tenemos un futbolista que nos ha costado mucho dinero y tenemos que hacer lo posible para sacarle valor y para poder venderlo y no perder todo y tal, porque entonces yo necesito saber si el entrenador va a contar con él o no, porque para mí es una pieza importante. Y entonces yo le dije, has actuado como un buen presidente. Porque un buen presidente tiene que hacer eso, cuidar la economía, tal y cual. Yo te voy a decir mi manera de trabajar. Si tú ya tienes ese futbolista, que yo ya intuyo quién es, era Palermo, se gastaron mucho dinero, tal y cual. Si tú tienes eso y yo vengo aquí a ser profesional y ayudarte a hacer las cosas bien, yo voy a ir a muerte con ese futbolista. Solo con una condición, que sea respetuoso, que haga caso a lo que yo le diga, tal. Dice, pues me alegro, porque eso es lo que yo necesito y lo que tal. Y vale, de acuerdo, pero con una condición, si por su falta de acierto llega un momento que el equipo puede perder la categoría, dice, no, ahí no, ahí ya, lo que sea. Falta. Digo, y otra, he estado viendo unas cositas, pues he visto dos o tres partidos, porque los vi dos o tres partidos, después de regresar a Monterrey le vi dos o tres partidos y vi a dos futbolistas brasileños muy buenos, en fin, vi cosas, pero vi cosas internas que se ven desde fuera los que somos entrenadores. Y es que había dos o tres futbolistas que eran de peso que ya mostraban que allí, yo arriba en la tribuna viéndoles con experiencia de que estaban a malas con el entrenador y eso es muy difícil, muy jodido. Entonces, yo le dije, este chico es buen futbolista, Palermo no es un petardo. Tienes ahí otro dentro que es muy celoso y que porque como él ha costado menos que el otro y tal, es... Yo así, sin más, solo con verlo, porque le he visto jugar, le he visto que tiene la opción de darle balón y no se lo da y tal. Y ese chico yo lo tuve en el Real Madrid como en el primer equipo juvenil, pero nunca debutó en el primer equipo y sé cómo es egocéntrico, es muy buen futbolista porque es un futbolista bravo, pequeño, pero bravo y tal. Y, pero yo te lo hago, no hay ningún problema. Yo, pues nada, hecho y firmamos el contrato. Y empezamos a hacer el trabajo y efectivamente yo cojo a Palermo, le digo, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y Palermo lo intentaba, pero pobre, no le salía. Era una situación... No, en serio, había cosas porque no era la misma manera de jugar, no era la misma manera de ser él solo y tal. Y ya faltando un poco para eso, como siempre hago, fui de cara y le dije, Palermo, vamos a continuar el año que viene. Yo creo que es mejor que en vez de estar ahí quitándote, poniéndote tal, y llegues a un acuerdo con el club, ya quedan 3 o 4 jornadas, 5, yo tengo que preparar ya el equipo para el año que viene, etc. Sí. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, muy bien. Así no me hablaba nadie aquí, tal, no te preocupes. Y nada, y él se marchó, muy bien, el chaval, maravilloso. Luego cuando estuve en Guayaquil vino a jugar con el equipo, y esa sensación que te da decir, joder, ¿me va a saludar o no va a saludar? me dio un abrazaco tremendo. Estuve toda la noche con él en el hotel charlando, muy bien, muy mal, una bellísima persona. Mira, no sabía que habían vuelto a coincidir en Ecuador. ¿Quién, perdón? Que no habían vuelto, no sabía que habían vuelto en Ecuador. No, es que él fue a jugar con su equipo, con el Junior. Fueron a jugar y hicieron escala allí. Para ir, sí. No sé dónde. Me pidieron si podían pisar el estadio, pero sí, si no, Palermo y Riquelme sí. Riquelme no vino, pero Palermo sí.
Total, que muy bien. Y entonces en el Villarreal, pues allí les salvé de descender, porque ellos tenían un buen equipo, lo que pasa es que se había desunido todo aquello y tal. Y al siguiente, pues se pasó lo que pasó, que yo ficho a este, yo quiero al otro, tal. Total, que el equipo empezaba un poquito... Y cuando mejor estaba, a mitad de temporada... Ahí fue cuando te llevaste. Al inicio, por ahí, un poquito así ya, ellos traspasan, después de mi primera etapa, de mi primera temporada con ellos, uh-huh. Ellos traspasan a uno de nuestro, al número 10 nuestro. El número 10 nuestro era Jorge López. Y lo traspasan al Valencia, por asunto económico. Porque claro, les interesó porque sí. Les pagaban bastante. Entonces, eso lo hicieron al inicio de temporada. O sea, al inicio de temporada hicieron eso, con lo cual sí. Yo me quedaba sin un 10. Sí, era pesado. Y entonces Yanefa, el director técnico, me dijo, porque es el acuerdo que hicimos. El acuerdo que hicimos era que no se firmaba a ningún futbolista sin el acuerdo de los tres, presidente, Yanefa y yo. Y yo no tendría ningún futbolista que pidiera que no le gustasen a ellos dos. Punto. Con lo cual, sí. Todos estábamos correctos. Ni dar la baja tampoco a nadie. Tenemos sí. Que estar los tres de acuerdo. Entonces, cuando llega a la temporada esa, en pretemporada, dice, mister, tenemos esto y nos interesa mucho porque dan mucho dinero. Pues adelante. Y bueno, pues dime sustituto. Y yo, pues hablamos mañana, vale. El día siguiente nos reunimos los tres. A ver, tenemos fulano de tal, tenemos mengano de tal, pero yo le dije, irme diciendo los que tenéis en mente vosotros, y yo ya, y me iban diciendo unos cuantos, que uh-huh. Vale. Va analizando. Iba uno al final y dice, porque me supongo que Riquelme no lo querrás, pero además me lo decía en serio, porque Riquelme era muy especial, hasta ese momento era muy especial, y entonces yo dije, hombre, pues es el único que me interesa. Vení, ¿estás loco? ¿De verdad? Con lo serio que tú eres y tal. ¿Pero qué dices? Pues claro que lo quiero. Es que a él lo está queriendo llevar ese entrenador argentino que tiene el pelo así muy alto, que fue allí a entrenar al Atlético de Madrid. Se lo quiere llevar al Atlético de Madrid y tal. Porque a Riquelme lo había firmado el Barcelona. Sí. Era muy buen futbolista, sí. Pero como firmaron al brasilero, pues ya lo dejaron a él aparte. Y entonces él estaba, pues, como estar un poquito deprimido y tal. Bueno, digo, yo antes que lo firmemos, tengo que hablar personalmente con él. Y pues ahora mismo llamó a su chofer y nos fuimos uh-huh. a Barcelona. Llegamos allí. A hablar con Riquelme. Y al rato viene Riquelme. Digo, bueno, aquí está esto aquí ya planteado, sin más tonterías. Esto quiero de ti. Quiero que estés de centro izquierda, medio campo, centro izquierda, que estés siempre perfilado para recibir los miles de balones que te van a dar y para que hagas la jugada que tú creas conveniente. Chutar a gol, pasar, buscar y tal. Porque eso es lo que tú sabes hacer. Pero ahora te voy a pedir algo. No quiero que cuando defendamos marques a nadie. Pero no quiero que delante de ti toquen la pelota. Así que como haces en esas, como hacéis los típicos argentinos en esas pachangas cuando vais a vuestro de retorno a Argentina, que jugáis con los del barrio, y allí sí que robáis los balones, eso es lo que quiero que hagas. Delante de ti no hay nadie que juegue la pelota, se la robas. Sí. Es sorprendente. Durante 3 meses fue el futbolista estadísticamente que más balones recuperaba. Increíble. Riquelme, sí. Increíble. Es que Riquelme del Villarreal, creo que fue la versión mejor de ese jugador. Sí, y fíjese que interesante es el, pues ahora sí que los caminos del fútbol, pues como en un equipo que aparentemente no hay mucha relación, pero pues ha tenido mucha relación con el Club de Fútbol Monterrey, porque pues usted entrenó a Rayados y va y entrena, había ya entrenado y entrena a Villarreal. Antonio de Nigris fue con usted a jugar una temporada, unos juegos a Villarreal. Guillermo Franco también, siendo campeón de México ya con Rayados,
Fue una muy buena pareja, me parece que ya no está usted, pero fue una muy buena pareja. Una muy buena pareja, Riquelme, y llegaron, si mal no recuerdo, a semifinales de Champions. Recuerda aquel juego penal al final, entonces, ¿cómo estos caminos de fútbol? Bueno, pero ese Champion que dices, esa la conseguimos. A ver, yo me dimití solo. O sea, yo llegué a un momento que no aguantaba. Uh-huh. Que ese grupito de españoles, incluido este que os comentaba, estuvieran en contra de los argentinos, acusándolos de crear un de tal, cuando @Barrena, impresionante. Román es interior, pero no se mete con nadie, incluso es muy gracioso y chistoso cuando le da la gana. O sea, pero muy educado. Corlochini, impresionante. Uf. O sea, no había ninguna razón para dividir el equipo. Ya estaba Sorín. ¿Quién, perdón? Sorín. Juan Pablo Sorín, profe. ¿Ya estaba o llegó después? ¿Quién? Juan Pablo Sorín. Sí estuvo en Villarreal, ¿no? Sí estuvo en Villarreal, pero creo que llegó después, profe. Usted había... Conmigo estuvo Batalia, @Barrena, Riquelme, Palermo, cuando estuvo. Sí. Y este que he dicho. Ah, Colochini. Esos son los que yo tuve. Todos ellos como personas impresionantes. Magníficos. Como jugadores muy buenos. Uh-huh. Pero esta cuadrillita que yo tenía allí, que vivían juntos y venían juntos en ese, creándome una esta. Y claro, yo se lo hago ver al presidente y a Llaneza, pero claro. Y ahí me fastidiaron todo. Entonces yo ya no quería ver eso más. Como lo vi en el Madrid, dije, hasta luego, Lucas. Y me fui a casa. Pero me fui ya dejándoles muy avanzada la clasificación de Europa. Exacto. Porque fue la primera vez que ellos participaban en Europa. Sí. Que era la Copa UEFA, ¿no, profe? Sí, pero para eso tuvimos que perder los dos últimos partidos, resguardando a los futbolistas para que hicieran la pretemporada antes, para que estuvieran más fuertes, etcétera. Todo eso a costa de mis primas, mis premios, porque yo tenía que, si quedábamos en tal sitio, unos premios. Sí. Pero a mí eso me importó tres pepinos. Y nada, y media el equipo jugó por primera vez en la Copa de la UEFA. Y la jugamos ganando casi todos los partidos, en Rusia, ¿no?, en varios sitios. Uh-huh. Y ahí ya pues estuvieron a punto de conseguir el campeonato. Sí. Ya para terminar su etapa en el Villarreal, profe, ya después de su segunda etapa del Villarreal, yo quería preguntarle, ¿qué le dejó esa experiencia de haber regresado al Villarreal, de haber ganado la Intertoto, de estar en la antesala de una competencia europea? ¿Qué le dejó esa experiencia, ese retorno al Villarreal? Lo de siempre, que el entrenador va a su ritmo, marca sus líneas, pero no es el dueño del club, no es el director general del club, y lógicamente las cosas... Allá donde el presidente confía plenamente en el entrenador y lo apoya, sin lugar a dudas, si el entrenador es medianamente serio y competitivo, van a conseguir los objetivos que deben conseguir. Sí. Que no es lo mismo que decir, tu nivel es este y tienes estas posibilidades, aprovecharás, pero no le pidas peras al olmo. Pero donde el presidente flojera y el equipo desunido y tal, eso es una ruina. Eso es una ruina. Sí. Es muy difícil porque depender de ellos. Profe, es complicado. Dime, y ya llegamos 2013 aproximadamente, le llega una nueva oferta, oportunidad de dirigir una selección de Canadá. ¿Cómo estuvo esa experiencia dirigir una selección? Me imagino que es, no sé, algo pues importante para un técnico. A ver, ¿cómo te lo explico? Hubo un momento que España se queda sin seleccionador. Y la persona encargada de buscar el seleccionador
me contacta. Porque era amigo mío. Fue el entrenador que yo llevé al Albacete cuando yo me marché. Fue profesor mío. Buen hombre. Y un día me llama yendo yo a unas conferencias allí al norte de España. ¿Qué? ¿Dónde vas? Hola, voy aquí y tal. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? Bien, bien. Y al rato me vuelve a llamar. Digo, ¿pero qué pasa? Ya, nos vemos mañana. Bien, bueno. Y al día siguiente por la mañana, toda la práctica, me llama. Y me comunica eso. Y yo le digo, hombre, ¿tú qué crees? ¿Que quiero o que no quiero? Claro que quiero. Y él me dice, bueno, pero esto no se lo puedes decir a nadie. ¿Qué? A los 15 minutos me estaba llamando un compañero que había sido segundo entrenador de la selección con Camacho, que fue mi segundo entrenador en el Albacete. Vení, ¿te han llamado de la federación? ¿Y a mí? No, ¿por qué? No, es que Óscar, el secretario, me han preguntado por ti, que qué tal, que cuál. Digo, pues Pepe, a mí no me ha llamado nadie. Mentira. Y a los 15 minutos o 10 minutos después, me llama un directivo de la federación, que es de Valencia, que es muy amigo mío, que fue entrenador en el cursillo que yo hace cuando me saqué los títulos ese mes, y que fue presidente del Valencia, y el directivo de la federación todavía. Che, así en el valenciano que hablamos aquí, ¿no? Che, tal. Y soltó un palabrota. Che, hijo de tal. Che, ya te lo he conseguido, ¿eh? ¿Me has conseguido qué? Venga, a ver, ¿te vas a hacer aquí este conmigo? ¿Eh? Venga, venga. Digo, pues no sé, no tengo ni idea, eso lo habéis inventado vosotros, yo qué sé, ¿a mí qué me dices? A mí me vas a venir con esas. Bueno, haz lo que tú quieras. Y claro, ahí ya pues se te hace una ilusión grande, pero con los pies en el suelo. Y los pies en el suelo es eso, que eso, esa lucha de periodistas, de dos grupos muy fuertes, pues mira, contrarios entre ellos, pero en eso estuvieron de acuerdo. No, este no, que vaya el otro. Y entonces, pues ahí se quedó eso de la selección. Y cuando me llamó un chico de Perú que vive allí, que es de ama al fútbol y tal, ¿tú quieres esto? Digo, sí. Sí, ¿por qué no? Bueno, pero es que esto, aquí no hay liga. Aquí son todo academias, son futbolistas que se van jóvenes, qué tal, y bueno, pues es todo crear un poco, y a mí, por mí, sin ningún problema. Bueno, pues entonces hablamos y tal, y bueno, pues tú me llamas. Y al día siguiente me llamó. Oye, que bueno, pues que están interesados, y pero que el presidente no está ahora porque se ha ido a Japón, que hay una reunión de presidentes de las selecciones, de los países. Digo, ah, sí, qué bien. Digo, pues como él es italiano y habla un poquito español, perfecto, muy bien. Bueno, hablamos, vale. Y entonces yo le llamo a mi amigo y le digo, al hijo de mi amigo, y le digo, tu papá está allí en Japón, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Por esto y por esto. Y vale, dile a tu papá que busque al presidente de Canadá y que le hable un poquito. Ah, muy bien, fenomenal. Era el presidente, era mi amigo el presidente de la Federación Española. Y al día siguiente me vuelven a llamar. Que al día siguiente o al otro día volvería el presidente y tal, pero qué tal. ¿Y qué hicieron? Pues ver el historial, y el secretario de la federación, que los secretarios mandan mucho, le tocó en esos días concretos
ir a México a una reunión de secretarios de FIFA o lo que fuere, y allí preguntó a los presidentes de los equipos de allí, de México, de la Liga, que qué tal Benito, y todos dieron buena opinión. O sea que fíjate si le debo a México. Y conclusión, pues nada, me fui allí y allí hicimos todo lo que pudimos, menos impedir que México, para la clasificación del Mundial, ganase todos los partidos dentro y fuera de casa, menos el último, que empata cero. Sí. El único punto que necesitaba Canadá para ir a la hexagonal. Mira por dónde. 0-0. Sí, 0-0 quedaron. Wow. No, y eso no... faltó. Sí, claro. Sí, claro que sí. Qué interesante. Solo tenía que haber ganado México por 1-0. Ya está. Y Canadá hubiera ido a la hexagonal después de muchísimos años. Y exacto, sí. Pero empataron a 0. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del juego. Se quedó muy cerca, profe, de ese hexagonal. Ea. Y ya en el hexagonal, estamos de acuerdo que hubiera sido ya un volado, porque pues de un hexagonal donde de unos años para acá hay 3.5 boletos al Mundial, era cuestión de, pues obviamente, mucho trabajo y yo creo que sí lo veía bastante viable, ¿no? Ya, pero realmente Canadá hizo cosas muy buenas, pero era muy inexperto. Sí. No tiene la artillería de, por ejemplo, Salvador, fíjate, con todos los problemas que tenía, el equipo muy majo, muy majo. Los jugadores que les quieres presionar y te esconden el balón en el medio campo, te giran, se van, se vienen. Y es una pena que esas selecciones no estén bien cuidadas en el sentido de apoyar bien a los futbolistas, hacerles bien los viajes y tal, porque son realmente buenos. Guatemala igual, ya son... Hay futbolistas muy buenos. Y sabemos que en nuestra zonita de CONCACAF, pues aventarte esas idas a San Salvador, al Cuscatlán en Honduras, a Guatemala, no se diga San José en Costa Rica, son visitas... Son plazas fuertes. Plazas fuertes. Sí. Entonces seguro se hicieron muy bien las cosas. No es fácil, no. Y bien, ahí estuve eso. Hice todo lo que pude, le saqué a chicos jóvenes que luego fueron a jugar Europa y todo eso bien. Y nada, pues lo típico. Muy bien. Pues positivo. Profesor, si le parece, yo creo que ya nos regaló ya casi un par de horas de su tiempo, lo cual agradecemos mucho porque sabemos que allá ya deben de estar siendo que las 10, 11 de la noche aproximadamente. Y el siguiente día, ¿no, profe? Ya estamos a junio ya. Sí. Entonces, le agradecemos mucho todo su tiempo, la vasta experiencia y anécdotas que nos compartió. Estamos seguros que la gente que nos escucha por acá en México va a estar muy atento y pues bueno, le agradecemos mucho todo el tiempo y las anécdotas que nos compartió. El agradecimiento es mío, siempre será el mío a México, especialmente Monterrey, y dentro de Monterrey a Rayados, y dentro de Rayados a José Antonio y a toda su empresa, a mi Ricardo Garza, Fernando Redondo, que en paz descanse, familia, a mi Denigris, mi Aldo, Cabrito, a todos ellos con un abrazo enorme, a Dani, a Iván, el jovencito, que lo debutó también, a todos ellos, a los periodistas, muy buenos, los del norte, fenomenal, así que un abrazo enorme. Muchas gracias, profe, ha sido un gran honor. Un gran honor haber estado con usted, por acompañarnos, y la verdad que le tenemos muchos grandes recuerdos acá desde Monterrey. Si no habías nacido tú todavía. Ok, yo ya lo seguía, profe, por eso me acuerdo. Lo puedes seguir por vídeo. También. Un abrazo. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Bueno, chicos, pues gran entrevista con... Grandísima, diría yo, grandísima. Profesor Benito Floro. Es correcto. Esperemos si les haya gustado pues esta bonita experiencia que,
que nos ha brindado toda su gran trayectoria, pues sí. Alrededor de más de 20 equipos, si no es que un poquito más, que en los que dirigió, y pues una pues gran experiencia como... Sí, dos horas muy, muy completas, realmente, como dices, es mucha historia lo que platicar con Benito Floro, y la verdad que hemos aprendido mucho de él, muchas anécdotas, sobre todo, y grandes recuerdos, ¿no?, que nos deja él. Es correcto, es correcto. Sí, pues bueno, si les parece, vamos cerrando, chicos. La verdad es que nos llevamos muchas, muchas buenas anécdotas y muchas buenas experiencias. ¿Qué daríamos de poder tener este tipo de conversaciones cada 7 días con diferentes personas? Entonces yo creo que así será. Ya saben, chicos, que nos escuchan, síganos ahí en redes sociales. Amigos rayados y amantes del fútbol en general, si nos escuchan, si les gusta lo que estamos haciendo, compártanos, pásenle la liga ahí a la raza, y pues bueno, aquí seguiremos platicando de fútbol para ustedes y con ustedes. Sí, y sobre todo que nos escuchen y nos sigan por YouTube, ya saben, el canal Sporadix, que se suscriban, campanita para que reciban todos estos videos, y también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados estamos ahí. Aparte, ahora ya nos conocieron, entonces, pues miren. Ya. Hey, claro, de todo. Muchas gracias a todos por escucharnos y una excelente semana. Así es. Hasta luego, chicos, y a darle. Hasta pronto. Hasta luego. Nos escuchamos.